¿Qué más, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video del curso de Playwright en español. En este video voy a continuar hablando un poco sobre el interceptor. Básicamente, en el video anterior miramos cómo nosotros podemos bloquear ciertos llamados a recursos para evitar que se carguen. Eso lo vimos solamente con imágenes, con estilos. Pero fíjense también que probablemente dentro de sus aplicaciones ustedes puedan estar consumiendo servicios que toman mucho tiempo ser llamados. Es decir, mientras envía la petición y obtiene una respuesta, se toma mucho tiempo. Y probablemente su objetivo no tenga que ver nada con ese servicio. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar un ejemplo de algo también que podemos hacer. Y es que nosotros podemos interceptar una petición específica y cambiar la respuesta. ¿Esto con el fin de qué? De probar, por ejemplo, cómo se comporta nuestra UI ante determinados casos, ¿no? Por ejemplo, en este caso de acá, que les voy a mostrar, tengo abierta esa aplicación llamada democuba.com/books. Y aquí vemos un grid que lista algunos libros, ¿listo? Entonces, yo quisiera saber qué pasa, por ejemplo, cómo se comporta el grid si solamente viene un libro, ¿no? Entonces, todo eso yo puedo interceptar esos llamados al API y modificar la respuesta. Tengan en cuenta claramente que esos son casos muy extremos, muy específicos y tienen que ver cómo eso encaja dentro de su estrategia de pruebas. ¿Listo? Porque como les comentaba en el anterior video, yo soy partidario de que los tests que ejecutemos tienen que ser lo más parecido a la realidad, ¿no? De cómo un usuario interactuaría con nuestra aplicación. ¿Listo? Pero insisto en que hay escenarios específicos donde yo puedo hacer uso de esta herramienta para validar, por ejemplo, casos age o casos extremos, ¿no? Y ya comenzar a jugar como, venga, ¿qué pasa si hago esto, si modifico esto? Pero esos ya son, llamémoslo así, algunos conceptos más avanzados, ¿listo? Entonces, habiendo ya aclarado esa parte, cuando yo recargo la página, fíjense que existe un llamado a un API, que en este caso es democuba.com bookstore. Versión 1 books, ¿listo? Y acá hay una respuesta JSON y esa respuesta JSON me llena los 5 libros que tengo acá, ¿listo? Entonces yo quisiera de pronto ver, no sé, probar qué pasa si solamente viene un solo libro, ¿listo? Claramente eso hay muchas formas, yo podría cambiar la data de la base de datos y hacer un montón de cosas, pero yo quiero ahorrarme todo ese trabajo, ¿listo? Y digamos que me quiero enfocar solamente en cómo se comporta la UI. Entonces, vamos a ir acá a cualquier test que tengamos por acá. Voy a copiarme la estructura del test. Acá por si algo estoy en la clase o en el archivo interceptor.spec.test. Recuerden que este código se encuentra disponible en GitHub, ¿listo? Entonces aquí le voy a poner simplemente interceptor test. Y voy a hacer lo siguiente. Creo que prácticamente podría quitar hasta acá. Voy a dejar el root y el screenshot, ¿listo? Y este on. Ahora bien, va también a borrar esto también que está acá. ¿Listo? Entonces la magia, como les decía dentro del video, está en el root, ¿cierto? Yo voy a capturar un request específico o un llamado específico, lo voy a interceptar y voy a modificar dicha respuesta. En el anterior video lo cancelamos, ¿no? En el anterior video le decíamos, si usted encuentra ese request, simplemente cancélelo. En este no lo vamos a cancelar, sino que lo vamos a modificar. Entonces, ya que hemos identificado que este es el llamado que nos retorna los libros, yo me puedo copiar toda esta URL. Disculparán ahí de pronto que estoy un poco con gripa, entonces puede que la voz se escuche un poco rara y agitada. Entonces, vengo acá, copio la URL. Recuerden que esto también puede ser, esta parte puede ser una expresión regular, ¿no? Voy a modificar acá un poco este root. Aquí voy a quitar, no voy a abortarlo como les dije, sino que voy a modificar la respuesta. Entonces, para eso voy a decirle acá root.fulfill. Y aquí
paso un objetico con la siguiente. Entonces yo necesito saber cuál es el estatus que actualmente está devolviendo ese servicio. Entonces acá vemos, perdón, acá en el header, vemos que la respuesta es un 304, según veo acá. Entonces la idea es que manejemos exactamente lo mismo, al menos acá. También yo podría modificar y dejar pasar un status code cualquiera, ¿no? Yo podría decirle qué pasa si devuelve un status code 100, ¿sí? Entonces aquí no me interesa tanto el status code modificarlo, sino la respuesta, ¿listo? Entonces aquí digámosles que es 304. Voy a mandarle unos headers. Voy a dejarle content type application JSON. Recuerden que todo esto ustedes lo sacan de acá, de la respuesta. Entonces, request headers. Bueno, acá realmente, pero implícitamente esto debe ser un content type JSON. ¿Listo? Listo, dejémoslo hasta ahí. Y acá es donde yo voy a modificar el body. Entonces, decir que el body. Aquí voy a abrir este literal. Ustedes pueden usar comillas simple. Yo abro el literal. Esas backsticks se llaman. Y simplemente me voy a copiar. Voy a copiarme toda la respuesta. Voy a copiarme todo esto. Y voy a dejar solamente un libro. ¿Listo? Entonces, la representación de un solo libro. Uy, perdón, me fui muy arriba. Vendría siendo hasta acá. Dejé solamente un objetico de todos los que están ahí. ¿Listo? Eso se lo pueden ver acá. Si yo voy cerrando. Ta. Entonces la idea es que dejemos una llave que abre y una llave que cierra. Y eso es todo. Con eso tenemos un solo libro. E inclusive nosotros podríamos cambiar la información. Voy a colocar aquí el libro de Julián. No, más bien, el libro que Julián nunca escribió. Listo. Y listo, que tiene cero páginas. No, mentira, dejémosle que fue 500 páginas el libro que nunca escribí. Listo. Ya con eso, ya creamos el interceptor. Entonces, cuando él detecte que hay un llamado a esta URL, él automáticamente va a responder con esto. ¿Listo? Ahora bien, simplemente lo que tenemos que hacer ahora, déjenme ver que haya cerrado todo bien acá. Pa, pa, pa. Listo, hasta aquí. Y aquí vamos a navegar a page.go2. Y voy a pegar esta URL que está acá. ¿Listo? Y aquí simplemente le voy a tomar un screenshot, books. Y bueno, aquí le puedo meter un page.post para efectivamente poderlo ver mejor. ¿Listo? A ver que efectivamente solamente se cargue un libro con la actualización que metimos. Y ahora simplemente le damos clic acá en play. Y ustedes acaban de ver que no cargó nada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Simplemente acá cuando estuve borrando, acá fíjense que cierra books, llega hasta acá books, pero nunca cerré el objeto, la llave que abre acá. Entonces, por ejemplo, inclusive nosotros podemos de forma accidental o deliberada, en este caso fue accidental, pero de forma deliberada, ver, venga, ¿qué pasa si no se devuelve una respuesta? La respuesta específica, ¿no? ¿Qué pasa si hay una respuesta mala? ¿Cómo va a reaccionar nuestro frontend? ¿Listo? Listo, ahí ya lo corregí y simplemente vamos a volver a ejecutar. Y acá ustedes pueden apreciar efectivamente que aparece un solo libro y aparece el libro que Julián nunca escribió de O'Reilly. Y pues también podemos detectar, por ejemplo, que a pesar de que solamente hay un libro, el grid se sigue pintando. Entonces podemos de alguna manera decirle al desarrollar frontend, mire, aquí solamente hay un libro y me está pintando todas las filas porque este comportamiento, ajustémoslo, ¿sí? Pueden salir cositas ahí interesantes. Entonces, básicamente de esta forma podemos comenzar a jugar y ver comportamientos que a veces son difíciles de simular, ¿no? Por los datos o por otras características. Entonces, eso se asemeja mucho pues a tener mocks, ¿no? Entonces, es una característica que realmente me ha parecido bastante, bastante interesante
a nivel de Playwright. Entonces se las dejo ahí para que le echen un vistazo y nos vemos en la siguiente lección. Hasta pronto.